Bien, muy bien. Bienvenidos a una transmisión más de Pasión por el Taekwondo y las Artes Marciales, transmitido por Radio Capital, provincia de Buenos Aires, en nuestra querida República Argentina. Programa número 388.000, ya le perdí la cuenta. Debemos andar en los 70, ya le voy a preguntar bien a producción qué número, así estamos más ordenados. Bien, programón hoy con los grandes invitados que tenemos. Vamos a hacer un conversatorio. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a tirar unos temas en el ruedo. Lamentablemente nos gustaría hacer un living, pero con todos estos invitados, en vivo, en directo, ahí, face to face. Bueno, no podemos, lamentablemente nos adaptamos, vamos a hacer esto, que es una transmisión en directo, cada uno de sus lugares, pero para el mundo, desde Argentina, para el mundo. Van a ver los puntos de vista que tenemos hoy con el maestro Manuel Chamorro, de la Escuela MASH, Darío Fonfante, de la Escuela SIAT, después tenemos al señor presidente de la Federación Bonaerense, la federación más grande del país, el señor Julio Olivares, y tenemos la invitación especial, como siempre, acompañándonos, de Luciano Papaterra, Lucho, nuestro compañero. Entonces, hoy podés tener la oportunidad de poder participar, de poder preguntarles a ellos. Es un gran momento. Y ver en el punto de vista que cada uno tiene sobre los temas que vamos a tratar hoy. Los temas conmensurables fue una idea del maestro Manuel Chamorro, el programa anterior, que suscitó en un pensamiento que coincidíamos: taekwondo gratis, sí o no. Taekwondo social, sí o no. Hacemos todo taekwondo social, no hacemos. Conviene, no conviene. ¿Qué le sirve al profesor? Y tenemos algunas preguntas directas al hueso, al mejor estilo de Pasión por el Taekwondo. Y obviamente con la participación de Luciano Papaterra, también vamos a tener esta entrevista en forma conjunta con él, acompañándonos todo el programa. Dos horas, que no puede faltar en el bolsillo de la dama, el bolsillo del caballero, Pasión por el Taekwondo y las Artes Marciales. Pero antes vamos a arrancar, mientras los conectamos ahora mismo a todos, vamos a ir con un videito, el video número uno, que habla sobre salud, tres minutitos, y ya para acomodar la transmisión y la salida al aire de todos estos maestros que tenemos hoy. Impresionante el nivel que tenemos hoy de debate, de charla y de punto de vista que vamos a tener. Tres maestros del tatami, un maestro de la dirigencia política y un maestro netamente docente universitario. Entonces vamos a ver en esta polémica o en este intercambio de punto de vista qué podemos sacar en limpio sobre el taekwondo social, que hay muchos que venden muchas cortinas de humo, todo gratis, pero bueno, ese tema lo vamos a desarrollar en forma conjunta y escuchando a los maestros, para que no digan solamente que Osvaldo Ramos es el que me emite la opinión. Quiero saludar primero, antes que nada, porque en los primeros minutitos le voy a decir, me paró la policía, y bueno, había que quedar bien con la policía, me pidieron documentos, te piden el permiso, el carnet de periodista, que nos emite Radio Capital por nuestro trabajo. Y bueno, nada, le mando un saludo a la señora Noemí Estropieto, de la seccional de Retiro, que cuando pasa va a estar ahí también controlando, y me dijo que más vale que no me mientas porque te voy a estar mirando. Así que Noemí, a las 11:30 estoy saliendo para tomar el colectivo, el tren hacia mi hogar, y gracias por haberme dejado pasar. O no, simplemente por respetar las normativas, ¿no? El control está bien, pero bueno, siempre tienen ellos esa duda de si uno dice la verdad o no. Así que bueno, le di el link de Pasión del canal y bueno, lo iban a estar viendo. Así que ya nos vamos para empezar con el video número uno, que va a dar pie para empezar a charlar sobre la salud del gimnasio y la actividad deportiva de los argentinos, especialmente nuestro tema, que es el taekwondo. Vamos con el video, Fernando, número uno. La actividad física salva vidas, y esto no es un eslogan. Escucha, desde hace años sabemos a ciencia cierta que las personas que tienen un estilo de vida activo previenen varias de las epidemias más grandes que tenemos en el mundo.
las enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares e incluso el cáncer. La actividad física también reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad. Mejora las habilidades de razonamiento y aprendizaje. Asegura el crecimiento y el desarrollo saludable de niños, niñas y jóvenes. Gestiona mejor la osteoporosis, producto de la activación muscular. Reduce el riesgo de caídas y fracturas. Mejora la coordinación corporal y permite tener un físico apto para disfrutar de la longevidad en adultos mayores. Por otro lado, quienes llevan una vida sedentaria tienen un riesgo de muerte entre un 20 y un 30% mayor en comparación a quienes alcanzan un nivel suficiente de actividad física. Estudios en el Reino Unido demuestran que la actividad física salva hasta 4 millones de vidas anualmente en el mundo. También mencionan que la inactividad física impacta de forma negativa en los sistemas de salud, el medio ambiente, el desarrollo económico, el bienestar de la comunidad y la calidad de vida. En pacientes COVID, el riesgo de cursar la enfermedad en forma grave aumenta un 25% en sedentarios. Y la mortalidad por COVID es 8 veces mayor en personas que no hacen ejercicio. Básicamente, la actividad física anula o reduce el riesgo de contraer o empeorar cualquier patología. El solo hecho de ejercitarse 180 minutos por semana ayuda a regenerar nuestro cuerpo. El deporte tiene un espacio fundamental en nuestras sociedades y culturas. Sin embargo, esta pandemia ha dejado claro que la herramienta más importante que tenemos para construir salud no tiene lugar en nuestra agenda como comunidad. Le estamos dando la espalda por completo al entrenamiento personal y colectivo. Para estar saludables, para afrontar lo que se viene, necesitamos poner a la actividad física en un lugar prioritario en el día a día de nuestra sociedad. Generemos personas más activas para un país más sano. La actividad física salva vidas. Venga nomás, ahí estamos. Esto, le agradezco a la Unión de Gimnasios Argentinos de la localidad de Quilmes por este video presentación que habla sobre la salud y ahora lo vamos a conversar acá con los maestros. Bueno, transpirando porque tengo muy poca batería para poder seguir el chat. Bien, le damos entrada nomás a Fernando cuando usted diga nomás, Hoy vamos a debatir sobre... entraron los cuatro juntos. ¡Apa! ¡Caramba! Si me sube la voz primero antes de preguntarle, acá un poquito el señor operador que se vuelve loco. Bien, Luciano, colega, compañero, ¿cómo anda? Muy buenas noches. Voy a saludar de agua. Muy buenas noches, Waldo. ¿Cómo estás? Saludos de acá de Mar del Plata para toda la gente. Bien, ahora la investidura me obliga, ¿sí? Porque si no soy ejecutable. Señor Julio Olivares, presidente de la Federación Bonaerense, muy buenas noches. Muy buenas noches, periodista. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. No quiero ser maleducado con el señor Bonfante. Señor Chamorro, muy buenas noches. Buenas noches, gente. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá y más con gente amiga que conozco hace mucho tiempo. Manu, ¿podrías ponerlo horizontal el celular en algún momento cuando puedas? Maestro querido Darío Bonfante, muy buenas noches. Lo vi haciendo señas previo a salir. Claro, vale, buenas noches. El lenguaje de señas, el maestro Bonfante. Julio, buenas noches. Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, realmente yo no lo manejo, orgulloso de que nuestra federación sí esté dando cursos al respecto, y te quería decir que en la presentación podías haber simplificado todo diciendo tres maestros de la Federación Bonaerense. ¿Cómo? Pará. ¿Usted tiene confirmación, señor Olivares, que los tres maestros son de la Federación Bonaerense acá? Bueno, Darío Bonfante hace años, y con tema de mi amigo Manuel Chamorro, que le doy la bienvenida oficialmente a la Federación Bonaerense Taekwondo, no como otros que están acusando que son, pero no hay papeles, el maestro Manuel Chamorro, hoy lo veía un poco serio en la entrada, pero sí, es oficialmente ya bonaerense. No, yo le comento, maestro Olivares,
le comento. Sí, sí. Hay lineamientos que a veces perjudican a la democracia de la expresión, ¿sí? Entonces, a veces es complicado. No entiendo el porqué. ¿No entiende el porqué? Bueno, lo vamos a hablar. Mañana lo voy a llamar por teléfono y vamos a hacerlo. No, pero si estamos acá, que todo el mundo se entere el porqué. Estamos esa vía acá. Lo que pasa es que soy acérrimo. Va a haber tiempito para hablarlo. Bonfante está esperando a que salgan los tiros. Ah, bueno, listo. Bueno, está bien, no hablo más, listo. Ya está. Por favor. A vos te gusta. Está invitado para hablar. Con Manuel me deja hablar, pero bueno, vos no, por lo visto no. Se ve que alguien te ata para que no. ¿Cómo que Manuel lo deja hablar? Convengamos que estamos en un programa entre amigos charlando un poquito sobre taekwondo y no hace falta de hablar de grados y nada porque podemos discutir toda la noche qué significa ser maestro o grado de maestro. Todos sabemos el rol que tenemos y no nos olvidemos con quiénes estamos hablando y me parece que basta y sobra. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a tirar el tema fundamental, en el orden que quiera, levanta la mano y empezamos a mandar la expresión y después, bueno, cada uno tira su punto de vista. Taekwondo social, ¿sirve a la sociedad, sirve a la familia, al individuo que le demos todo gratis? ¿Taekwondo social es una cosa o el taekwondo gratuito es otra cosa? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, maestro Bufante, usted que fue el último en la presentación. Bueno, mira, yo creo que plantear la frase taekwondo gratuito o taekwondo social es demasiado abarcativo, ¿no? Creo que tenemos un montón de posibilidades diferentes y creo que está bueno eso que se plantee en el debate de hoy. Diferentes no solamente en el valor que tenga para el alumno que va a tomar clases o no, o sea, si tiene un costo poder tomar clases o no, sino también una diferencia en los objetivos que persigue cada uno de esos programas, ¿no? Yo creo que, en relación a esto, la opinión que tengo formada es que el taekwondo comunitario, el taekwondo estatal, el taekwondo municipal, el taekwondo comunitario, el taekwondo solidario, son distintas expresiones con distintos objetivos, en donde quizás la variable que se mantiene en común es que en muchos de esos casos el alumno que va a tomar clase no tiene que abonar un arancel, ¿no? Pero sinceramente no lo veo como un inconveniente general, sino que esto va a tener diferentes ópticas de la vivencia que tenga cada profesor. Es decir, si yo tengo un centro de enseñanza privado a 2 cuadras de un polideportivo municipal, y en ese polideportivo municipal que nunca hubo clases de taekwondo en donde no se tenga que pagar un arancel, ¿sí? No aranceladas. Incorporan las clases de taekwondo con esa formalidad, con esa metodología, seguramente el primer impacto que va a generar va a ser un conflicto para ese profesor que tiene su centro a 2 cuadras. Pero después de eso, realmente uno te vas dando cuenta de que puede convivir tranquilamente, ¿no? Es decir, en nuestro país primero nació la escuela pública y después la escuela privada a nivel de educación. Y hay chicos que van a un colegio público y a 2 cuadras hay un colegio privado. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes a dónde mandan o dónde mandaron a sus hijos a estudiar, sea un colegio público o a un colegio privado. Y eso va a ser una elección que va a tener cada familia. A veces esa elección es por extrema necesidad, porque puede tener deseo de mandarlo a un colegio privado y no tiene los medios para hacerlo, entonces tiene la opción de la escuela pública. Y después está la otra evaluación de decir, bueno, yo lo quiero mandar a la escuela pública a pesar de que tengo los medios para poder pagar un colegio privado, porque yo estoy convencido que la escuela pública tiene esto, esto, esto y a favor para la educación de mi hijo. Como puede existir una mamá y un papá que digan, no, yo tengo los medios y no lo voy a enviar al colegio público, lo voy a enviar al colegio privado porque desde mi forma de ver el colegio privado le otorga estos beneficios a la educación de mi hijo. Y yo creo que el taekwondo no escapa a esa realidad, no escapa. Creo que
lo que nosotros tenemos que vivir pensando, los que tenemos nuestras academias privadas también, es vivir pensando cuál es el servicio que nosotros ofrecemos, pensar si el servicio que estoy ofreciendo hoy, qué diferencia hay con el servicio que ofrecí hace 10 años, si me preocupé por modificarlo, por seguir creciendo, por innovar, por cambiar, por modificar, por motivar a la gente de otra forma, y tratar de hacer de que la gente que quiera elegir un servicio privado, elija mi academia. Está bien, eso sería merchandise, yo aparte. No creo que el taekwondo gratuito, o sea, como lo nombraste recién, ¿no? Yo no creo que el taekwondo no arancelado, cuando hablamos solamente de eso, porque también es función del Estado proveer dentro del deporte programas, tanto municipales como nacionales, que le den la posibilidad a la gente que no tiene recursos, como es el colegio estatal, de poder realizar de cierta forma un progreso, un programa de iniciación y desarrollo deportivo. ¿Y qué pasa acá? Y voy a cerrar con esto, así habla otro de los profes. Después seguimos charlando, es un tema muy amplio, ¿no, Waldo? Lo que pienso es, dentro de esos programas que el Estado está promocionando o está estimulando e incluye al taekwondo, es uno de los cambios que tuvo el taekwondo cuando deja de ser solamente arte marcial para pasar también a ser un deporte. Porque es muy difícil que vos encuentres una terminología que incluya desde el Estado o desde un municipio la palabra taekwondo y no la vincula al deporte. Vas a escuchar escuelas deportivas municipales, escuelas deportivas argentinas, siempre va a estar vinculado al deporte. Entonces, ¿qué pasa? Los contenidos y los objetivos que se van a desarrollar en ese segmento, en ese programa, pueden ser también distintos al que vos desarrolles desde tu academia. Entonces, yo creo que la convivencia puede estar y que no estamos hablando de una población de que todo el mundo va a practicar gratis. ¿Sí? Lo que sí, creo que la palabra gratuito tenemos que ver si es clases gratuitas, si es que el chico puede hacer toda su carrera deportiva gratis. O sea, hay muchos temas para seguir como profundizando. Pero mi opinión general es esa. Escuela, educación pública, educación privada, taekwondo público, taekwondo privado. Bien. Maestro Olivares. Y como siempre ya Darío dijo todo, para qué nos invita si ya Darío explicó más o menos todo, así que nos vemos la próxima, no hay otro tema para hablar, yo creo que lo redondeó ya Darío. Más no, pero nos interesa saber, la comunidad por ahí nos interesa escuchar su punto de vista. No, y agregándole a lo que dijo Darío, lo más actual están las sedas hoy, que es gratuito. Pero en resumen, o sea, para mí, mi criterio, a la larga, lo gratuito no llega a ser totalmente sin costo. A la larga va a tener que pagar el examen, a la larga va a tener que pagar un torneo. Siempre alguien va a tener que va a pagar el costo de algún evento o alguna graduación del chico. Por eso había hablado de lo social, lo comunitario, para mí es totalmente diferente. O sea, yo creo que, si no me acuerdo, lo había hablado en su momento con Manuel, lo gratis sale caro a veces, porque alguien sí o sí lo tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar, sea el instructor, o sea, yo doy clase gratis en una fundación. Pero alguien a mí me paga, o sea, los chicos no lo pagan, pero alguien me paga, o sea que no es gratis, o sea, alguien siempre tiene que estar, pero ahora llega los exámenes, llega el torneo y nadie les paga eso. ¿Y quién lo paga eso? El chico. O sea que no existe el 100% lo social. Y o sea que en algún momento el alumno tiene que pagar algo. Sí, o alguien le tiene que pagar. No sé, capaz que no el alumno, pero alguien lo tiene que pagar. O un sponsor o alguien, pero alguien tiene que pagar, o sea, no hay un 100%. Bueno, Manuel. Bueno, yo hablar con Darío es un lujo siempre, porque es una persona, siempre lo digo lo mismo, más allá de la amistad que tenemos,
es una persona muy, muy inteligente. Él te va a explicar de arriba abajo con siempre con ejemplos, cosas, y está muy bien. Y como dice Julio, no hay mucho por aportar. Lo que tengo para aportar es lo personal, lo que yo puedo creer y ver en lo personal. Yo no creo que exista el taekwondo gratis. O sea, lo que yo creo, Manuel Chamorro lo que cree, es que aquellas personas que usan la palabra gratis solamente la usan para lucrar. Estoy de acuerdo con lo que dice Julio, y también lo dijo Darío, ¿no? Que siempre hay, siempre se paga algo, siempre algo, pero no es que siempre, el alumno siempre paga algo. Yo puedo contar ejemplos, ni hablar de la cantidad seguramente de maestros, profesores que tiene bonaerense, que tiene Julio a su cargo, pero yo con mi escuela he tenido profe que realmente tuvimos que becar muchos chicos por muchas razones, que hoy a mí me hace pensar y ver que no existe el taekwondo gratuito, ¿no? Era, ejemplo, el chico, el papá le dice, no vas a ir al torneo porque no tengo plata. Y el chico, bueno, yo lo bequé, no le estoy cobrando la cuota, pero quiero que vaya al torneo. Y no va. Pero ese papá tiene para tomarse una cerveza el fin de semana, y en lugares por ahí carenciados estamos hablando, ¿eh? Pero ese fin de semana tenía plata para tomarse una cerveza, para comerse un asadito o lo que fuese. Pero no aportan al chico. Entonces, ese profe mío que daba clase, que le daba lo becó a ese chico, no le puede dar gratis a los 30 alumnos que vive, que son en lugares carenciados o que de bajo recurso, no le puede dar a los 30. Le daba a 2 o 3. Pero ese chico que también él becó, de alguna forma tenía que pagar el examen, de una u otra forma. Entonces, yo creo que más en lo personal puedo opinar, y es que realmente no existe el taekwondo gratuito, no se le da gratuito. Por eso lo que decía Darío recién, podemos buscarle el nombre, solidario, social, todos hacemos un taekwondo social, porque estamos volcando nuestro servicio a la sociedad. Si yo tengo que debatir, qué cosa que no me interesa, ¿no? Y decir, bueno, voy a comparar el taekwondo con algo de los estudios, yo lo mandé a mis hijos hasta colegios privados. ¿Pero por qué lo mandé a colegios privados? No lo sé. Porque me quedaba cerca. El Instituto X, ¿pero qué? No lo podía mandar. Bueno, podía pagárselo. O sea, yo no lo pensé de esa manera, que no lo podía pagar, o que cuál era mejor, o que este me brindaba este servicio. Se dice que en lo privado no es tan buena la educación como lo es en lo público, o sea, se dice. De hecho, dicen que la mejor facultad que tenemos es la pública, la UBA. Entonces, es muy complejo el tema y es delicado. Acá podemos opinar, Manuel Chamorro dice, para mí no existe el taekwondo gratuito, no existe el taekwondo, no le digan más taekwondo solidario porque no hay. O sea, si te está pagando un municipio y yo estoy cobrando algo para ir a la clase, ya no es gratis. ¿No? A ese chico no le sale practicar gratis, pero después algo, como dijo Julio, algo de algún lado sale. Es muy delicado el tema. O sea, es un tema para debatir mucho. Yo creo que habría que buscarle otro tipo de nombre, pero no decir doy clase gratuita. Yo no creo que se dé clase gratuita. Espectacular. Bien, Luciano tiene mucha experiencia habiendo dado clases gratuitas. A ver, cuéntenos su experiencia, Luciano. Primero que nada, buenas noches, maestros. No estoy a la altura de ustedes, tengo un profundo respeto por los tres, así que les voy a contar mi experiencia, que tuve 3 años dando clases gratuitamente en un centro de prevención de adicciones de acá de Mar del Plata, en ese momento para la Asociación Regional del Partido General Pueyrredón, federada en la bonaerense también. Y bueno, el caso fue que durante 3 años luché para dar clases de manera totalmente gratuita. En ese momento me mandó ahí el maestro Rubén Calomarde. Había una promesa futura de que el lugar me iba a asistir de alguna manera, nunca pasó. Y entonces, bueno, tuve que afrontar eso, ya había arrancado con esta situación y bueno, le metí para adelante hasta ver hasta dónde llegaba. 3 años aguanté, sí, es verdad lo que dicen, no existe el totalmente gratuito, porque en algún momento, por más que uno le ponga de corazón, iban chiquitos que no tenían zapatillas, tuve chiquitos que la verdad que eran muy humildes, a mí me daba mucha satisfacción darles clases. También venían chicos que podían comprarse las cosas y sin embargo los padres
se hacían los tontos y no, nunca había una colaboración de ningún tipo, porque vamos a decir las cosas como son, se hacen los tontos, esa es la verdad. Porque uno le da la oportunidad que no tiene, el otro aprovecha. Es lamentable, pero es así. Y la situación fue que durante 3 años traté de hacer peñas y cosas para vestir a los chicos, comprarles uniformes. Hay límites que no se pueden hacer, por ejemplo, que los chicos vayan a un torneo, no se puede porque hay que pagar inscripciones, hay que pagar un micro para moverse, hay que pagar protecciones, ya sabemos que hay un límite para eso, pueden entrar a un torneo local, algo armado con la misma asociación, como hacíamos acá con el maestro Calomarde, que bueno, era un precio accesible, y los chicos podían pagarlo, pero ni pensar en bonaerense o viajar a Buenos Aires a competir, porque no hay manera. Entonces también pasaba eso por ahí con los chiquitos, ver que tenían una carrera limitada, que no iban a llegar mucho más de ahí, y que hay que ser muy claro con ellos y decirles, miren chicos, lo de ustedes llega hasta acá, y duele también en parte. Es muy difícil, la verdad que fue muy difícil 3 años de luchar, romper gomas yendo a dar clases, llegó un momento que dije basta porque no podía ir totalmente gratuito, porque llega un momento que uno tiene un costo y ese costo no lo vale. Bien, yo creo... Perdóname, te quería hacer una consulta. Durante esos 3 años tendrías que tener algún ingreso, vivir de algo, porque tu tiempo lo vale, vos ponías el corazón apostando algo, pero te diste cuenta que si no tenías ese ingreso cotidiano, ¿no? Un trabajo o algo, se te hace muy difícil. Entonces las personas que vivimos del taekwondo, a la larga salimos un poco perjudicados. Está bien, 30 cuadras a la redonda, ya sabemos que no nos influye el otro, porque es muy poco. Yo digo eso como me pasa lo contrario. Mis alumnos, la mayoría son de provincia, son de muy lejos, Quilmes, Moreno, o sea, se vienen de muy lejos, pero no hace a la masa, ¿no? Pero digo, ¿con qué te sustentás para poder afrontar eso? Muy difícil. Vos me conocés de algunos años ya, de charlar más que nada por cosas. Yo trabajo en un canal de televisión de acá, que depende de Telefe. Yo me podía dar ese momento, y ese momento también tenía que ver con mi vida personal, porque yo vivía acá 7 cuadras, tenía la nena muy chiquita, los días que no podía dar clase, la verdad que les decía, mire, no puedo ir, total, estoy dando clase gratis, no me van a venir a... Entonces, era una situación que se daba. La situación con el tiempo fue cambiando, y ya te digo, más allá de todo, una de las cosas que por ahí a uno le termina molestando es que ve que no hacen un esfuerzo los padres tampoco, es como que se achanchan y cada vez se tiran a menos, y hasta había reclamos por momentos, y yo dije, no, pará, vengo gratis, o sea... Exacto, yo pienso que el uno de los factores, es un arma, pongámosle como dice Manu, el taekwondo solidario, el profe carga con una mochila impresionante, porque tiene que hacer con el maratón económico, lidiar con los padres que no colaboran, tratar de mantener motivado a sus alumnos, en especial los que son talentos, y lidiar con la parte económica. Si bien uno puede lidiar por la parte de la cuota, como el maestro Julio Olivares, que le abonan su tiempo, perfecto, y por ahí hace un poco más sustentable la lucha, pero igual todo ese maratón de tener que lidiar con las protecciones, la alimentación, un combo enorme que lleva cada atleta o cada practicante, multiplicado por 30, 40 alumnos, más o menos un promedio, 20, 10, es muchísima. Y si sos presidente de una asociación, tratá de decantar y de supervisar todas esas necesidades de los chicos. Realmente el taekwondo solidario, el verdadero taekwondo solidario, es un arma de doble filo para al instructor, que a veces, habrá pasado a cada uno de ustedes, que ha solventado, que ha ayudado, ha sido solidario, y después el desagradecimiento es muy grande. Y eso a uno lo bajonea, lo desmotiva muchas veces. A mí me ha pasado, de haber pagado hasta medio micro Bariloche y después no ver un peso nunca más, y te querés matar, y te quedás con la deuda hasta por acá. Este fanatismo me ha llevado a hacer cada cosa impresionante. Sí, Bonfante, lo escuchamos. Bueno, estaba escuchando muy atento el relato de Luciano y me lleva a la reflexión de que dentro de este taekwondo del que estamos hablando
lo más importante es la dirigencia, no el profesor. El ejemplo que dio Manuel y el ejemplo que dio Luciano, hablan del profesor como que es el que carga la mochila. Pero en realidad Luciano, antes de dar clase, tomó el proyecto o aceptó o presentó el proyecto para dar clase gratis. Eso es gestión. Entonces, creo que a veces lo que nos falta es toda la planificación previa a un proyecto, en donde muy pocas veces proyectamos qué va a pasar a futuro, porque ya tenemos experiencia hecha. ¿Entendés? Entonces, si yo voy a presentar personalmente, Darío va a presentar personalmente un proyecto a esa fundación a la que Luciano aportó, que me parece algo totalmente positivo emocionalmente, ¿no? O sea, lo felicito a Luciano y me llena de orgullo compartir hoy este cuadro con vos también. Pero creo que lo que nos falta es proyectar desde la dirigencia. Y hablo de la dirigencia que puede ser él. Él sentarse y decir, bueno, a ver, yo voy a presentar esto. ¿Cómo hago para que mis alumnos no puedan hacer ciertas exigencias o valoren lo que hago? Entonces yo puedo poner un ejemplo, tiro, ¿no? Yo puedo poner un cupo y decir, bueno, esta clase que se va a presentar acá con estas condiciones favorables va a tener 10 cupos. Y cada alumno, para mantenerse dentro de esos 10 cupos, tiene que cumplir con estas obligaciones y estas responsabilidades. Y el papá de ese nene va a tener que firmar ese acuerdo mutuo con, en este caso, no una institución, sino Luciano como persona o la fundación como institución. Y una evaluación sistemática va a ir haciendo, decir, bueno, mira, una citación al papá de Julio, porque Julio no está viniendo, y entonces si él no está viniendo, está desaprovechando el tiempo que yo le estoy donando como organizador, no solo como profesor, a esta propuesta, entonces vamos a sacarlo a Julio y vamos a dejar una vacante libre para que venga alguien que realmente lo valore. Entonces, y después lo que decía Manuel, un poco, es si un municipio da clase de una escuela municipal, tenemos que sacar el protagonismo del entrenador. El entrenador no es el protagonista de ese taekwondo solidario, el protagonista es el municipio, que paga al entrenador para que dé las clases. Entonces, ¿quién lleva adelante el taekwondo solidario? No el profesor trabaja. Trabaja porque recibe una remuneración por su trabajo. El que hace el taekwondo solidario, en ese caso, es el municipio. ¿Entendés? Entonces, por eso digo que la dirigencia, nosotros como dirigentes, es donde tenemos que planificar, pensar antes de dar un paso. Creo que la inteligencia emocional a veces nos gana, ¿no? Queremos colaborar con algo y nos mandamos y después vivimos atando con alambre lo que generamos por apresurados, ¿no? Y quizás está bueno sentarse, juntarse con gente con experiencia, decir, mira, quiero hacer esto, tenés experiencia hecha, ¿qué me va a pasar? ¿Qué no me va a pasar? ¿Qué te parece que puedo hacer? ¿Cómo lo puedo plantear? Y de esa forma va a ser mucho mejor este tipo de emprendimiento, ¿no? Exacto. Maestro Olivares, escúcheme y le dejo la pregunta colgada porque no vamos con el video número 2 porque de algo tenemos que vivir. Escúcheme, ¿usted cree que hay muchos profesores que abusan de esta temática? Taekwondo gratis, vení gratis, taekwondo, te regalamos todo. No me conteste ahora, nos vamos con un minutito, menos de un minuto. Y bueno, y de paso conoce nuestros productos. Vaya pensando que usted es muy pensante, maestro. Combat Diseño te sigue presentando sus zapatillas para artes marciales, un producto de alta calidad. Suela de goma especial pegada y cosida, lo cual te facilita la práctica en tu gimnasio de artes marciales o práctica al aire libre, evitándote torceduras de tobillo o falsos equilibrios, dejándote desplazar cómodamente todas tus técnicas de combate en colores blanco y negro. Zapatillas Comba, líder en el mercado argentino. Muy bien, ahí está, continuamos con esta entrevista. Bueno, maestro Olivares, vio que le dije, era rapidito. Así que, bueno, de paso van conociendo los productos que tenemos acá en Pasión por el Taekwondo.
lo escuchamos, se le apagó la luz. Olivares, ¿qué pasó? No, me moví y no, porque tengo que ahorrar para comprar estos productos. Bueno, pero usted me dijeron que tiene la luz solidaria, algo ahí, por la jubilación, porque es de riesgo, ¿no? ¿Ya? Y así somos. Con la pregunta, ¿la puedes repetir? Porque con el tema de la publicidad se me borró. ¿Le repito la pregunta? Sí, sí, sí. Bueno, si usted cree que hay profesores que abusan con esto del taekwondo solidario, vení acá, practica gratis tu carrera, ¿cree que hay gente que abusa de este tipo de cosas? Más que abusos, es una vivada criolla, diríamos. Que te dicen vení, pero en realidad es como un poco lo que dijo Darío. Yo por un ejemplo, tengo la municipalidad que da gratis, y cuando es la masa, como se diría, y cuando vuelves que hay dos, tres que están en buenas condiciones, venite para mi gimnasio que vamos a ajustar un poco el tornillo, y ahí es cuando vos tenés que pagar, y eso pasa en todos lados. También en el caso, estoy en Avellaneda, donde estoy dando con Nati, pasa lo mismo. Tenemos está el Lemar, que está cerca, a una cuadra exactamente, y junta un montón, pero a la hora de cuando tenés que afinar, o cuando ves que el chico tiene condiciones, lo tenés que tirar para el lado privado, y ahí es cuando sí o sí le tenés que cobrar, y no queda otra. Ajá. Bien, Manu, ¿vos qué opinás? Te decía recién que es un tema recontra complejo, porque seguramente, como lo explicó bien Luciano hace un rato, hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo en carne propia, y cuando te das cuenta que hay mucho, o sea, el taekwondo es muy muy gentil, tiene muchas ramas por donde vos podés generar algún ingreso. Yo puedo dar clase gratis a un alumno, como decíamos, hablábamos con Darío, yo le puedo dar clase gratis, vamos, voy a poner como ejemplo a Darío Bonfante, ¿no? Por la amistad que tenemos, le doy clase a Darío Bonfante gratis. O sea, ese tiempo, pero tengo a 30 que le estoy cobrando. O sea, ¿a qué punto es gratis? Para Darío le doy gratis ese tiempo, pero tengo otro 29 que estoy cobrándole la cuota. Y a Darío por allá le digo, mira, bueno, tenés que pagar el examen. O sea, ya tampoco le estaría dando todo gratuito, como él decía hace un rato. Y a mí me parece que ahí en ese sentido no tiene que ver si es público o privado. A mí me parece que es muy difícil. O sea, me pregunto, porque según, creo que acá Darío en este caso me puede corregir, o lo debe haber escuchado él, que se codeó mucho con un coreano. Los maestros coreanos te dicen, de taekwondo no vive. De taekwondo no vive. O sea, ellos mismos ya, ellos insertando el taekwondo en la Argentina, te dicen que el taekwondo no es rentable, que no era para vivir. O sea, y lo vas a dar gratuito. O sea, que es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero creo que sí, a algunas personas le podemos hacer una excepción de no cobrarle la cuota. Eso es otra cosa, ¿no? Y más hoy en un taekwondo WT, donde todos ya sabemos los valores que necesitas para que un chico ya cinturón azul, que aspira a tener federación o ser con ojo de selección algún día, se le hace muy difícil. O sea, es muy complejo el tema, Ovaldo, y obviamente que es muy rico, pero me parece que hay que agarrar las experiencias, como la que tuvo Luciano, y quedarnos con esas cosas, ¿no? Es decir, me voy a cansar, es muy difícil de poder darlo todo gratuito. ¿Por qué? Te indigna también que un papá, vos lo ves, o todos lo vimos, yo he dado muchísimos chicos de edad, Darío sé que ha pagado viajes a internacionales gratuitos, o sea, que dio taekwondo gratis por eso, pero el alumno, el padre abusa, o sea, es muy difícil, no le encuentro una solución. Por eso digo, no existe el taekwondo gratis. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo con eso, no es beneficioso. Y bueno, Bonfante, que es un estudioso, como característica humana, creo que motiva más y cuida más la persona que solventa o se autosustenta su actividad deportiva con mayor responsabilidad, con mayor criterio y mayor dedicación que aquel que lo hace muy soslayadamente porque el padre lo mandó en forma gratuita y no considera el esfuerzo que hace el padre, o viceversa.
el padre no considera el esfuerzo que hace el practicante. Luciano, ¿algo más para poder agregar a esta primera parte y vamos a la lectura de acá de la gente? No. Agregar nada más que sí, obviamente uno siempre quiere darle una mano. A ver, es muy duro también ver, el día que dije basta, fue muy duro para mí también el hecho de que esos chiquitos que yo sabía que realmente no tenían... Fue muy duro. Si yo te digo la verdad, para mí fue durísimo decir basta. Pero también fue un poquito de respeto hacia mí, porque llegó un día que alguien me dijo, claro, vos das clase gratis porque no podés cobrar como los otros. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y porque vos no estás al nivel de los otros, por eso das clase gratis. Ah. Claro, no, bueno, eso lo aclaró, justamente lo acaba de aclarar Darío, que cada cuestión, el protagonista ahí sería la fundación, en la cual le da el pie a un instructor para que trabaje, o al municipio. Pero bueno, muchos no lo entienden así. Bien, le voy a leer unos mensajecitos. La profesora Nate Goitea, no sé si la conocen. ¿La conocen? No. Sí, es ¿no? mi mujer. Ah, su señora. Bien. Sí, sí. Perdón. No la conocía, perdón, Julio. Me entrevistaste la otra vez, chamorro. Lindo dice, programa. Yo sabía que uno iba a pisar el palito. Bueno, dice Goitea, hoy la escuela pública lamentablemente no es la misma que la escuela donde nos hemos recibido varios de nosotros. Hoy desde el testimonio de varios directivos de escuela pública resguardo a chicos... bueno, le perdí la lectura. Ah, se mandó un testamento, con razón. Perdón, los contenidos tampoco se brindan enteros. Los maestros no llegan a completar el programa de estudio y así podrían seguir con varios ejemplos más. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, acá Gabriel González Jiménez pregunta, diferencia con el gran Krav Maga. El Krav Maga son técnicas de defensa, no es un arte marcial. Y después vuelve a decir, Nati, ni hablar si hablamos de la escuela pública de nuestras provincias. Sí, es un desastre. Escuela pública, paga el Estado, gimnasio Doyán, gratuito, mayormente paga el municipio Estado. Ortiz, lo dicen muy buenas noches a todos, saludos, Juan José Ortiz. Y nuestro querido Gastón González dice muy buenas noches, saludo a todos los maestros. Bueno, entonces en análisis sería básicamente que no es beneficioso el taekwondo gratuito, sí, el solidario que quede a criterio del instructor a quien puede darle una mano dentro de sus posibilidades también, porque hay gimnasios privados en los cuales ellos deben dar su porcentaje por cada chico y no pueden. Las circunstancias del abanico de las posibilidades son muy amplias. Entonces, no es beneficioso, cerramos y estamos de acuerdo, que el taekwondo gratuito no es beneficioso para nadie. Y devaloriza el trabajo y a la persona que lo dicta. ¿Bonfante? Manu, no sé si estoy tan de acuerdo con la expresión que tuviste recién. No creo es gratuito. Que... Claro, pero bueno, no importa. Yo lo que digo es... No, mirá, refórmelo. Dele forma al criterio. La idea es tratar de generar yo esto. Yo creo que lo que hay que evaluar es el alcance de cada programa, ¿no? Es decir, lo que creo es que es muy difícil llevar a un chico desde lo que es el taekwondo público, desde que comienza hasta el alto rendimiento. Pero ese sería un objetivo nada más. Ahora, darle la posibilidad. Esos chicos, yo lo escuchaba a Luciano. Esos chicos que él dejó porque no pudo más con la situación, en vez de ponernos tristes porque no pueden continuar, nos tenemos que sentir felices de que durante 3 años tuvieron la posibilidad de vincularse con el taekwondo. ¿Gracias a quién? A una persona. Todo el esfuerzo personal de Luciano, ¿no? Quizás lo ayudó a alguien o no lo sé, pero creo que el esfuerzo fue personal. Entonces, a veces siempre vemos el vaso medio vacío y no medio lleno, ¿no? ¿Cuántas escuelas, cuántos gimnasios de taekwondo hay en la Argentina? Hay miles, millones. Yo creo que muchísimo, ¿no? No sé el censo cuál es. ¿Qué pasa si por reglamento cada gimnasio tendría que tener una disposición de una sola beca para un chico que, evaluando las condiciones reales de sus padres, no puedan pagar? Uno solo. Claro, eso casi siempre los hacemos, Darío. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No estamos hablando
de la cantidad de miles de chicos que hay realmente en taekwondo, en donde se ven beneficiados por el taekwondo solidario, con uno becado por cada academia nada más. Y esos chicos no entran en ninguna base de datos, pero todos los tenemos. Osvaldo, vos diste clases, seguramente tenías algún chico. El tema es que cuando hacemos el taekwondo este solidario, tampoco salimos a publicarlo en las redes, esa ayuda, porque si no ya deja de ser gratuito y pasa a ser parte de una publicidad. Entonces el costo que está pagando ese chico es el costo publicitario del acto solidario que yo hago. ¿Entendés? Igual, pero la realidad es que nos estamos olvidando de ese chico, un chico, uno solo por academia, que en todas las academias existe. ¿Entendés? Entonces, ¿cuántos chicos en Argentina, por ese becado, un solo becado por academia, están haciendo taekwondo solidario? ¿Cuántos? Como dijiste vos, miles y miles. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que nunca se habla. Pero pregúntale a qué profe no tiene un alumno becado. Olvídate, es así. Vos, Julio. Sí, no, volviendo a Luciano, y un poco también a Darío, en el caso mío personal, con Natalia Goitea, estamos en la fundación de Pupi, Zanetti, ¿no? Y a veces no es solamente, ahí damos clases gratis, no se les cobra a los chicos, que son de totalmente una situación, no solamente de bajos recursos, sino de violencia, drogas y muchas cosas. También a veces no estamos buscando nosotros, en el caso nuestro con Nati, el tema de sacar chicos competidores, sino la satisfacción del chico que vuelva a la clase sano. Y ver que la psicóloga y todo eso, que las madres se nos comunican a nosotros cómo va, el hecho que quieran, esperan ese día para volver a aprender. A veces no le interesa el torneo, ni siquiera a veces le interesa aprender forma, pero es estar en ese momento juntos. En el caso mío soy como el maestro malo, soy muy, muy recto, Nati muy blando, pero le gustan esas cosas a esos chicos y ver la alegría de esos chicos, la satisfacción de verlo. Hoy me llegó un mensaje que un chico se fue de la casa, no está con un problema obviamente psicológico, y también nosotros como taekwondista a veces no es solamente sacar al mejor competidor del mundo, el olímpico, el campeón mundial, sino sacar al chico de la calle, a sacarlo que tenga una buena vida, una calidad de vida buena. Eso también, que también, como dijo Luciano, yo tuve hace años atrás, más de 15 años atrás, con el maestro Ricardo Torres, una de las escuelas de sordo, de taekwondo más sordo, más grande que hubo del país. Es más, estuvimos en mundiales tanto de Italia, en lo cual se hizo en el año 99 en Argentina, 2001 en Italia, Rusia y en Taiwán, todo conducido por el maestro Ricardo Torres también, inclusive. Y a veces nosotros, en la escuela que teníamos nosotros de Roger Ordner, muchos creo los conocen, los más antiguos, hacíamos, como dijiste vos, peña, bingo, baile, todo, y a ellos no les cobraba, pero también estaba la otra. Nosotros íbamos, te acuerdas, a fin de año estábamos en los torneos en Mar del Plata, que sea la bonaerense, las finales, y los padres, los chicos que pagaban la cuota, nos pagan todo y pagaban los torneos, hacíamos un conjunto todo para que los chicos sordos no paguen. Pero ¿qué pasaba? Que ahí viene lo que también te la baja, diríamos. Y cuando veníamos para volver, paramos en el Habana, cobraban la publicidad si querés, y esos chicos te compraban 5 o 50 cajas de Habana y vos no podías comprar ni una. ¿Por qué? Porque pusiste la guita y digo, ¿cómo decís? Y eso también son las cosas que también a veces vos decís, ¿para qué tanto trabajo? Si después ellos compraban, se llevaban todas las bolsas de Habana y yo no podía comprar, te dije, piché, dame uno que sea, y no te comida. También eso tanto esfuerzo, ¿para qué? Si después... Me pasó exactamente con los viajes, los famosos, Julio, cuando íbamos a Mar del Plata, me pasó exactamente, vos ayudándole al hijo y la madre de compra, tal cual con los alfajores Habana, con la camperita, que yo tenía una campera rompeviento y la otra tenía una campera impresionante que había venido a comprar a Mar del Plata, y yo ayudándole al pibe y llevándolo becado. Eso es las cosas que no entiendo. Por eso, o sea, lo gratuito no está, como dijo Manu, puedes becar a un chico en el colegio, como dijo Darío, tenés un programa uno por gimnasio, uno, yo tengo chicos también que no pagan y tampoco no le puedo decir, vení, pagame, o directamente, trato de no directamente darlo, porque si le tengo que dar a uno, le tengo que dar a todo, y sinceramente, hoy a esta altura del partido, mi tiempo es oro,
O sea, mi tiempo vale, como le dije. Si querés es mi servicio o servicio, pagalo. Porque, pero después vos decís, si no, sí, pero después sabés que lo peor, que van a otro gimnasio y van a pagar el doble encima. Y te pasa. Y cualquiera de los cuatro o cinco que estamos acá, que no me lo digan, no, discútamelo porque pasa y va a pasar. Lo mismo también que confunden, no, porque la federación esto, porque la confederación lo otro. No, la federación es una entidad deportiva, deportiva, igual que la confederación. Somos administradores de la asociación en la cual tampoco no tenemos la obligación de pagarle esto, esto, esto. Ahí está el error también. No, no, porque la federación o la confederación. Y no es así. Ese es el gran error de muchos maestros que dicen que también eso que hablan, no, porque esto, quiero ver dónde saca el dinero. Y es como fue la pregunta que hiciste vos. No, todo tiene un mato por ahí. No sé, pero Darío, no, seguro. Cerrámela, Darío. Manu, hablá, Manu. Arrancó, era cuestión. Había que empujar un poquito y arranca, rastrojero viejo, Manuel, habla. Yo creo que lo que habría que diferenciar bien, ¿no? Es un poco aquellas personas que dicen, yo, ejemplo, ¿no? Por poner ejemplo, una villa, ¿no? Dice, yo doy clase en la Villa 31, doy gratuito. Bueno, yo, de verdad, al tener varios profes, he investigado el tema. Ah, sí, ¿y quién te da? Fulano de tal. Ah, mira vos, de nombre, ¿no? Que tiene un nombre, viene la profe, y bueno, y da acá, y barrio carenciado. Sí, ¿y el examen no te cobraron? No, sí, el examen sí no cobraron, el cinto también. Entonces ya es lo que me fundamento yo para decir, no es gratis. Pero el profe, como decía hace un rato Darío, quizás, lleva la bandera diciendo doy gratuito y por otro lado seguramente tiene el ingreso. Entonces a mí me parece que lo que habría que identificar bien qué es lo gratuito que se da. Entonces pongo como este ejemplo, ¿no? Pongo este pequeño ejemplo y termino yo. Y es, todos decimos vení la primera clase gratuita. Seguramente le das gratis si ese chico no vuelve. Pero si vuelve, cuando paga la cuota, ya le estás cobrando también y le das dos clases gratuitas. Entonces, es un juego de palabras, me parece, que algunos usan como para lucrar, como dijo Julio, lucran con el tema de lo gratuito o de lo doy clase gratis, ¿no? Pero habría que encasillarlo en algo, o solidario y que sea solidario. Cuando es solidario, me parece que no se cobra nada. Pero bueno, nada, a mí me gusta mucho escucharlo a Darío porque es una persona que él es muy, muy capaz, siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo, y él te lleva a un terreno donde te lo blanquea todo. Pero me parece que hay otros que juegan de otra manera, usando otros medios, ¿no? Venden humo, bueno, decilo, venden humo. Venden humo. Bueno, yo puse la puse de moda el vende humo en el Facebook y todos se enojaron. Pero es así. Por eso no le querés decir. Decilo, Enzo, decilo. No, tal cual. Hay mucha sanata, hay mucho... Cambié mucho. Un negocio muy rebuscado. Lo convierte a la actividad en un negocio muy rebuscado ensuciarlo a esto. Y ensuciar la actividad. Pero no es el taekwondo solo, es todo lo deporte o toda cualquier actividad. No hablemos del taekwondo solo, es todo lo deporte. ¿Por qué? Porque somos argentinos, usamos esa viveza. Julio. Sí, justamente tocaron un tema que está buenísimo, de los vendehumos. Yo pasé por una escuela de vendehumos y yo creo que Manuel tiró ahí y sabía para dónde iba la piedra. Manuel, sos terrible, ¿eh? Pero bueno, no lo voy a nombrar porque no vale la pena. Pero sí, obviamente está el vendehumo, el que le pega a la federación, a la confederación, al que cobra para sobrevivir, le pega todo el tiempo, le siguen pegando, me parece, lo miro poco, pero sé que le sigue pegando, y se manda en la parte de un taekwondo social cuando están arreglando con políticos todo el tiempo por atrás y llevando gente a campañas y haciendo movidas, y fue la misma gente que a mí en su momento me dio un título trucho con una maestra muy reconocida, que era un título trucho de la CAT en ese momento, y me lo hicieron pagar. Y es la misma gente que en su momento compré materiales y nunca me los trajeron. Y es la misma gente que se llena la boca hablando y tirando basura para todos lados y apuntando con los cañones que hablan de un taekwondo social. Esa gente existe, lamentablemente, y sabemos qué clase de gente es. Y se llena la gente la boca hablando contra los demás. Y no podés criticar nunca a una persona que cobra por su trabajo. Vos podés hacer con tu vida lo que quieras, con tu escuela lo que quieras, en definitiva es tuya. Pero pegarle a la gente
que cobra por enseñar no está bien. Yo enseñé gratis porque en ese momento fue una cosa que me salió. No lo proyecté, como dijo en su momento Darío, y tiene toda la razón del mundo. Yo fui con un proyecto que me habían dicho que por ahí iba a tener un ingreso de plata que nunca se dio. Ya estaba en el baile, bailé, pero... ¿Puedo hacer una pregunta, Luciano? Yo me pregunto, ¿no? Vamos a llevarlo al terreno. Yo creo que se lo comenté a Darío y él me lo desmenuzó bien y me dejó medio tecleando, pero no me cambió la manera de pensar mía. Digo, pongamos dos profesionales en otro área. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a poner dos profesionales, no sé, dos médicos. Uno atiende gratuito y el otro atiende cobra. Y los dos tienen su... Uno da gratuito porque tiene mucha plata y el otro tiene da gratuito y cobra porque, bueno, es un pobre que llegó como pudo la facultad pública y se recibió de médico. ¿Hay códigos como para que este vaya y dé gratuito cerca? Yo del que estoy hablando es de Capital Federal, no estoy hablando de provincia. En Capital Federal, ¿es necesario dar gratuito? Pregunto, simplemente, o sea, yo soy del Chaco, chico, y desde que llegué del Chaco con una mano adelante y atrás pagué la cuota. O sea, alguna no la pagué seguramente porque me habrán aguantado también, porque trabajaba en una casita de reposera. Entonces, es muy complejo lo de gratuito. No es para debatir, es para escuchar a gente que sabe mucho. En este caso, bueno, tu caso que vos viviste algo muy personal, y lo de Darío, que yo con él decir siempre, ¿no? Y también a veces estoy en contra de lo que pueda pensar, ¿eh? Esto no quiere decir que no. Pero bueno, me parece a mí que acá en Capital Federal lo decimos con Darío, que es dos cosas. Primero, creo que el taekwondo se muere en Capital Federal, porque ya la gente no tiene mucho interés. Fíjense, no hay muchas escuelas en Capital. Habría que ver un censo y van a ver que no hay muchas escuelas en Capital Federal. Y, de hecho, alguno, como él en este caso, fue a triunfar, y es un triunfador, está en la costa. No, le iba mal acá, pero ¿por qué Darío Bonfante? Pero un chico que empieza recién, ¿ustedes creen que sale adelante hoy con lo que vale las cosas? Y encima tiene alguno que le da gratuito porque le da el gobierno de la ciudad o lo que fuese. Es muy complejo, realmente, es mi opinión. Gente querida, les comento, acá hay una pregunta que deja Maximiliano Melchor. No sé si lo conoce alguno, si no, no importa. Dice, dejo una pregunta, el que lo quiera responder, dice, el profesor que da clases para el municipio y que el alumno no tiene para pagar cuota mensual, ¿no le causa daño al profesor que si cobra? En mi localidad hay 3 artes marciales municipales y la mayoría de los practicantes no son de bajos recursos. ¿Es perjudicial para el profe? Y Julio lo dijo hace un rato, ¿no? Está el que es el vivo también, ¿no? No, y claro que le está perjudicando, pero bueno, sí, Melchor, un abrazo, saludo grande, y te vuelvo a repetir lo mismo, me parece que vos le puedes dar clase gratuita a uno, a dos, becar dos chicos, pero si vos tenés una masa de chicos ya no está dando taekwondo gratis. Ajá. Cuando arranqué con Manu, cuando arranqué con el taekwondo es casi un poco similar a lo tuyo. La diferencia es que yo vengo de acá, sí, de bajos muy recursos. Mi maestro en su momento me becaba, o sea, de un año que son 12 meses habré pagado uno o dos. De 5 torneos al año, 7 torneos habré pagado uno, me lo bancaba él. Pero a la larga, él tenía un fin conmigo que era el tema salir de la calle. Él no veía un campeón, no fui un campeón como vos. No fui un profesional como Darío, en la cual, sinceramente, yo tenía una gran admiración en taekwondo en su momento a Ricardo Pupo. En ese momento lo llegué a ver y tuve hasta el honor de ser alumno de él. Después, obviamente, yo te veía hasta en la revista Judo Karate, Manu, y te quería conocer siempre, nunca te lo dije, te lo estoy diciendo públicamente, y no vi el campeón ese, vi a la persona... y obviamente cuando conocí a Darío me enamoré más, ya que uy, digo, esto salimos en crónica, Darío. Luciano, tenemos la nota, Darío, quedó grabado, lo vamos a reeditar para que vean que pasión no miente. Para los que no conocen, Darío es eso es un presidente muy, muy especial. Sí, bueno, salí de clóset, es legal. Por eso se llama Pasión el programa.
Es impresionante las cosas que genera Bonfante. ¿Te das cuenta? Bueno, lo tenemos a Juan José Ortiz tirando bomba en el chat. Dice, te piden clase gratuita y los padres entran fumando a hablar con vos. Una cosa de loco, se zarpan mal. Así de giles son. Hay que evaluar cada caso, es muy particular, lo gratis no vale y punto. Y Nati que se cagó de risa y se fue. Dijo, chao. Te acabas de... Está, creo que de tu señora debe estar saliendo por el departamento, fíjate, Julio. Bueno, un tema interesante del comentario de Juan, al que le mando un saludo grande, es que él se desarrolla dentro del ámbito privado. Él da clases dentro del ámbito privado, ¿está bien? Entonces, el que estipula el precio de lo que valen las clases en el ámbito privado es el profesor que está a cargo o la institución que, en donde se da la clase, ¿no? En donde va a valorar quién es el docente o debiera valorar quién es el docente a cargo, qué infraestructura tiene, si tiene piso de goma, si tiene calefacción, si tiene una bolsa por chico, si tiene palmeta, si tiene experiencia, si tiene, no sé, X. ¿Está bien? XXX. Entonces, ahí se estipula un valor de la cuota. Eso es lo que vale. Entonces, que venga un papá a un ámbito privado a decirle, me tenés que dar clase gratis, le tienen que decir, no, este no es el espacio para solicitar la clase gratis. Busque por Google dónde hay un centro municipal o un centro provincial o un centro nacional gratuito y lleve a su hijo a ese lugar, que es el lugar donde lo van a recibir gratuito. Bien, les cuento, para pasar, le voy a tirar el tema y vamos a preparar una tanda, la única tanda general, porque por eso llegamos a ser en Pasión los número uno a nivel nacional. Vamos a ir a una tanda general, para que ustedes conozcan nuestros sponsors, la calidad de diseño que tenemos, impresionante, y los invitamos, la Escuela Match, si quiere publicar acá, por favor. Tenemos los diseñadores y la producción, la Escuela Arcial. Salimos con la tanda profesional. Ovaldo, de Pasión, única. Mi escuela no se van, se quedan ahí, continuamos participando. Tremenda las opiniones, las palabras. Tremenda la declaración de amor del maestro Julio Olivares. Impresionante, muy felices, contentos de toda la participación de estos exponentes que hoy tenemos la suerte que estén participando y el agradecimiento que le damos a cada uno de ellos. Vamos con la tanda y la única que tenemos esta noche. Algo de qué vivir. Academia Black Belt, director general Gastón González, alumno del Grand Master Nan Sun Choi. Te invita a su academia a practicar taekwondo, kickboxing, gimnasia deportiva y MMA recreativo. De lunes a viernes de 8 a 19 horas. Sus opciones son Círculo Italiano de Virreyes, Quintana 2856 o Guido Hispano 2828 en Virreyes. Academia Black Belt, tu mejor opción en Virreyes y San Fernando. Podés pedir tus informes de la Academia Black Belt al 11 54 92 25 82. Academia Black Belt, tu mejor opción. Confederación Argentina de Taekwondo, interregulador del Taekwondo Nacional Argentino y nuestra entidad representativa en el mundo. Si querés ser oficial, la Confederación es el camino correcto. Tramita tus diplomas en CAT. Somos el camino oficial y correcto para el olimpismo. Confederación Argentina de Taekwondo. Somos el mejor deporte del mundo. CAM, la Mutual del Artista Marcial. Una entidad, cientos de servicios. Mutual de CAM,
servicios médicos, capacitaciones gratuitas, certificaciones oficiales, proveeduría deportiva, turismo y mucho más. Búscanos en todas las plataformas o redes sociales o en nuestra página web mutualdecam.org. Mutual de Cam, la mutual del artista marcial, sponsor oficial de Pasión por el Taekwondo y las artes marciales. Fusión, la marca líder en Argentina. Fusión te provee todo lo necesario para la práctica del Taekwondo y las artes marciales. Listas de precios al público e instructores registrados ya disponible. Fusión, la tendencia marcada por una empresa seria que invirtió en tecnología para prestar el mejor servicio de producción y así brindarte productos líderes en el país. Fusión, la marca elegida por vos. Fusión, auspicia Pasión por el Taekwondo y las artes marciales. Te presentamos a Giorgio Boutique, exclusiva en Corrientes, Santo Tomé, Hipólito Yrigoyen 875, un lugar ideal para la compra de indumentaria y calzado. Siempre a la moda, exclusivo. Giorgio Boutique, Hipólito Yrigoyen 875, en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Combat Diseño te sigue presentando sus zapatillas para artes marciales, un producto de alta calidad. Suela de goma especial pegada y cosida, lo cual te facilita la práctica en tu gimnasio de artes marciales o práctica al aire libre, evitándote torceduras de tobillo o falsos equilibrios, dejándote desplazar cómodamente todas tus técnicas de combate. En colores blanco y negro. Zapatillas Combat, líder en el mercado argentino. Bueno, continuamos entonces con esta excelente transmisión, con excelentes invitados. Estamos totalmente agradecidísimos. Está saliendo espectacular toda la transmisión. Y bueno, ahora cuando me salga a mí en pantalla y ya continuamos con el siguiente tema. El otro día hablábamos, señores profesores, maestros, queridos, respetados, un tema que por ahí a alguno le puede llegar a sensibilizar. Lo hablábamos con Emanuel, y de ahí que me surge la idea a mí sobre la categorización. ¿Qué opinan ustedes de la posibilidad de la categorización del maestro? ¿O cómo creen que se está manejando la palabra maestro? Está muy devaluada. Hablábamos con el maestro Chamorro y yo coincidía perfectamente con él, como que había un primer dan, un segundo dan, que lo ponían a veces en los diálogos de altura a profes que han hecho docencia de manera extraordinaria en muchísimos años de su carrera. ¿Qué opinan sobre ese tema? Manuel, lo largo a usted para que entienda el tema. Usted me entendió que lo hablamos el otro día. Es un tema que lo habíamos hablado muchísimo con Darío, y él un poco me hizo entender también de que nos ganamos la maestría a lo largo de la vida, a lo largo de las enseñanzas, de la experiencia, nos hemos ganado. Y yo le digo siempre y digo que me cuesta todavía. Es aquí donde empiezo a indagar un poquito más y veo que le ponen unas letras adelante, un G-Master. O sea, digo, ¿qué es un G-Master? Un gran máster. A mí me parece que se es maestro o se es alumno, y el alumno del maestro a lo largo llega a tener un discípulo, ¿no? Puede aparecer la trayectoria del taekwondista a un docente, a un profesional, y que puede ser un maestro en lo que se dedica, ¿no? Un albañil, un maestro de la albañilería, porque tiene muchísima experiencia. Pero a mí me parece que en el taekwondo se deformó demasiado, y ya hasta creo que es como una chacota, una forma de cargada, ¿qué hace de maestro? O sea, ya demasiado.
No puedo negar que Darío Bonfante es un maestro. No lo puedo. Primero, por su grado. Segundo, por lo que... podría decir lo contrario también, si quiero, ¿no? Pero yo voy a poner el grado, porque el grado le marca un tiempo. Es lo que nosotros les enseñamos al cinto blanco. Entonces, él tiene un tiempo de práctica y una graduación. Y después tiene conocimiento. Entonces, yo no puedo dudar que este tipo es un maestro. Pero después me encuentro con chicos, o terceros danes, o cuarto danes, como tengo alumnos yo, que no son maestros. Pero le dicen maestro, no lo conocen, y le dicen maestro. Colega mío, algún mensaje, cinturón negro, que yo le he otorgado el cinto negro, ¿eh? Y automáticamente se proclamaron maestro. O sea, ¿están devaluados? No sé si la palabra es devaluado. Me parece a mí que directamente perdimos el rumbo con eso. Pero comparto con Darío, que seguramente él lo va a explicar mucho mejor que yo, es que maestro es una palabra que te jerarquiza. Y sí creo que debe... Se nos cayó. Un momento. Un momento. Bueno, un problemita de transmisión, como suele pasar a veces con las transmisiones en directo. Sucedió esto, que estábamos en el mejor momento de la expresión del maestro Manuel Chamorro y hacíamos lo referente al tema de la categorización de maestro, que es un tema muy devaluado. La palabra maestro, como que hay una desconsideración de sobremanera con la palabra. Entonces, vamos a ver si en este momentito ya estamos tratando de restablecer la funcionalidad de la transmisión para poder continuar con este momento, que se trata de un fallo del Zoom y no de la transmisión, sino del Zoom, del sistema Zoom. Entonces, calculo que estarán los chicos volviendo a entrar, ¿no? Calculo que algo de eso hay. Entonces, bueno, la dinámica en la primera parte la confeccionamos de manera exitosa, en donde se evaluó y se pasó a hablar perfectamente sobre en la parte social, ¿sí? Sobre la parte social. Entonces se estableció de que bienvenidamente no es muy bueno, ¿sí? Dar el taekwondo social gratuito, que es una mochila muy pesada, ser solidario, ¿no? Porque a veces es un profesor por ahí con 30, 40 familias, en el cual tiene que generar, motivar, incentivar para poder las cátedras, y generar en la actividad un entusiasmo latente que pueda estar vivo sobre este tipo de cosas. A medida que vamos a esperar un momentito, vamos a ver si puedo responder algo de lo que habíamos visto circunstancialmente acá. Acá ya algunos se están reconectando. Bueno, Maximiliano Melchor nos decía que los que hacen un arte marcial oficial y dentro del circuito oficial no debería tener más apoyo por parte de los municipios que los que dan clases de artes marciales no federadas. Creo si a mi entender, Maximiliano, que algo comprendo, laboré muchos años en los municipios, normalmente hay municipios que trabajan independientemente. En el caso de Vicente López, que es donde yo soy, en una época trabajaba la Secretaría de Deporte únicamente con el deporte federado, ¿sí? El deporte. Entonces se alineaban con aquellos profesores que estuviesen en actividades federativas, no libres. Entonces vos tenías que presentar una carta de tu asociación y de la federación en la cual estabas alineado, donde consta que vos eras instructor federal. Hay municipios, sí, había otros municipios que no estaban federados, entonces por ende trabajaban en forma libre, ¿no? Normalmente son puestos políticos, ¿sí?
por conocido, por militancia. Muy pocos son los que acceden por un currículum real por la capacidad del instructor. Estamos hablando del municipio, ¿sí? Eso es mi experiencia de muchos años de cómo trabajan los municipios. Claudio Rolón, de la provincia de Santa Fe, dice: buenas noches para todos. En mi región tengo escuelas federadas, bancadas por la CAT, que dan clases gratuitas. ¿Qué se puede hacer en este caso? Mirá, Rolón, no creo que haya, quiero pensar que la CAT solvente, ¿sí?, a un profesor para que dé clases gratuitas. Si fuera así, creo que no sé cuál sería el problema. Lo que sí dejaría de ser municipal. No sé si hay un fondo para la federación de donde estás vos, en la región que estás vos, si esa zona le corresponde a la federación. Y la federación, que es el ente nomenclador y que administra el taekwondo en la zona, puede, ¿sí?, puede ir a poner un profesor de manera gratuita. Debe estar solventado de alguna manera o en alguna parte deben abonar. O por ahí no pagan la cuota, pero pagan los exámenes, pagan la indumentaria, pagan las protecciones, pagan sus viajes. Y lo único beneficio que tiene, sacalo al único. Y lo demás tiene que ir entrando. Perfecto. Bueno, ya vamos a ir restableciendo de a poco este problema que hubo. Igualmente vamos a tratar de ver si el maestro Julio Olivares se conecta de vuelta y le vamos a hacer esta pregunta a Rolón directamente a él. Estate atento por si pregunta algo más exacto, ¿sí? Luciano, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? No me escucha. ¿Me escuchás, Luciano? Ahí Manuel Chamorro está tratando de ingresar también. Vamos de a poco restableciendo. ¿Habilitaste el sonido? Ahí lo tenemos. Bueno, Manu, ¿vos me escuchás? No. No tenemos ida y vuelta de sonido. Ahí está. Hola. Ah. ¿Hola? Manu, ¿estás por ahí? Se cayó el sistema de Zoom. Ahí está. Hola. Ah. Manu, ¿estás por ahí? Tenemos un como eco. Se cayó el sistema de Zoom. Luciano, ¿vos me escuchás bien? No. Ahí está entrando Julio Olivares. Ahí se están acomodando. Ahora sí. Ahora vamos a ver. Mientras tanto, mientras lo van acomodando, los que vayan teniendo sonido me hablan. Luciano, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Ahí se restableció la imagen, todo. Teníamos un problema que no aparecía la imagen tuya, se cortaba. Bueno, ahora Manu, parece que está apareciendo. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho. No sé si me escuchás vos. Te escucho perfecto. Me falta Julio Olivares, que tengo una pregunta. Bueno, mientras tanto se conecta Julio Olivares de nuevo, le respondo a Maximiliano Melchor. Muy claro, maestro Osvaldo Ramos, mi localidad, mi certificado de quinto Dan Cat vale lo mismo que un cinturón negro de una escuela no federada. Sí, lamentablemente, Maxi, es la libertad que tienen los municipios de manejarse libremente. Yo laburé siempre en los federados y esta última gestión que entró Macri, fuimos desplazados todos, quedaron únicamente los permanentes de planta, los permanentes, los que son fijos, y hay veces que vos estás 4 años en un municipio y no sos fijo. Te siguen renovando anualmente los contratos. Bueno, yo estuve 4 años. Osvaldo, te quería. Ahí está. Bonfante, digo, no.
Olivares, ¿me escucha bien? Bien, le cuento acá una pregunta antes que continúe Manuel, el maestro Manuel Chamorro. Dice Claudio Rolón, no sé si lo ubica a Claudio Rolón de la provincia de Santa Fe, ¿no, Manu? Sí, 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 Claudio era parte de mi escuela hasta en este tiempo de la pandemia, y bueno, nada, ya al ser quinto dan decidió seguir su camino solo, que me parece perfecto, y bueno, y trabaja muy bien, él estuvo federado hasta hace poquito, y bueno, hoy por hoy no está federado, pero bueno, tiene ese problema que acabas de leer. Bien, Julio, te lo repito, dice buenas noches para todos, dice Rolón, en mi región tengo escuela federada, solventada, porque queda feo bancada, solventada por la CAT, que dan clases gratuitas. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿La CAT solventa? Yo soy el tesorero de la Confederación Argentina de Taekwondo. No sale un peso para... Lo que se debe estar refiriendo el maestro son las EDAS. Hay EDAS nacionales y EDAS provinciales, que eso lo puede explicar perfectamente el maestro Darío Bonfante. Igualmente son de iniciación deportiva, no hay chicos grandes, son iniciación deportiva, pero eso lo puede dar un ejemplo, lo puede ampliar un poco más el maestro Darío Bonfante, que es encargado a nivel nacional. Darío, para cerrar ya esta pregunta y continuar con el tema. Bueno, yo no sé puntualmente si se refiere a eso o hay algún malentendido de parte de él con relación a la CAT. Igual pero me parece las mucho escuelas... cinco. ¿Cómo? Me parece mucho 5 en Santa Fe, no creo. Hay 3 escuelas EDA en Santa Fe y son escuelas provinciales, no son escuelas que dependan, son escuelas que elige el secretario de deporte de esa provincia, que le asigna a nuestro deporte, y después en conjunto entre esta jefatura, la confederación y la federación provincial, selecciona por concurso quiénes son los docentes que van a ocupar esos cargos. Esos profesores reciben una beca que dura 9 meses y el programa va de abril a diciembre. Ah, perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta, Osvaldo? Dale nomás, Manu. Sí, me pondría, o sea, hoy Rolón no está federado, ¿no? Es quinto dan CAT, ¿eh? O sea, fue alumno mío, yo lo aclaré recién, él decide seguir por su lugar, por su lado, hoy no está federado. Eso no le implica que él no pueda enseñar taekwondo. Entonces, en defensa de él, me pregunto que lo que le debe estar pasando, ¿no será que algún chico de eso estará en el EDA dando clase? Y seguramente es lo que pasa de lo que hablábamos hace un rato en lo gratuito, que seguramente los exámenes, los torneos, los encuentros, lo que fue, se les cobran. A lo mejor, ¿cómo se define ese tema, Darío, por favor? ¿Cómo se define un tipo que da clase en el EDA, en provincia, en este caso Santa Fe, ¿no? Y tiene algo así como le pasa a Rolón, una persona que capaz que está en la parte de EDA y está dando clases. Ellos dicen gratuito, pero después las graduaciones, ¿qué pasa con ese tema? No tiene programa, nada que ver con el EDA. Programa, ¿no? El programa EDA es un programa de iniciación y desarrollo deportivo creado por la Secretaría de Deporte de la Nación, que trabaja conjuntamente con las federaciones nacionales, en este caso la Confederación Argentina de Taekwondo, y también con la Secretaría de Deporte de cada una de las provincias. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, al tener 135 partidos, el movimiento que hay dentro de la provincia es un poquito distinto al que hay en el resto de las provincias, ¿no? Toma más participación activa a la hora de generar una nueva EDA el director de deporte de algún municipio, ¿no? Que decide darle de las posibilidades que le da la provincia, dividida por todos los municipios, le da una posibilidad al taekwondo. El programa es un programa, como le dije recién, netamente deportivo, y este año en particular trabaja mancomunadamente también con el ENART, porque deja de ser un programa solamente de iniciación deportiva
para tratar de poder abordar la segunda parte, que es lo que comúnmente se llama desarrollo deportivo, que es la introducción a la especialización. ¿Está bien? Y a su vez trabaja mancomunadamente con las federaciones. El tema de las graduaciones no pasa por el programa EDAP. El tema pasa por las conexiones que haya entre los profesores y las federaciones de cada provincia, en donde no hay ninguna obligación de los chicos de avanzar en cuanto a graduaciones, porque lo que busca el programa es abastecerle de la capacitación deportiva, pero hay muchos chicos que, además de participar del programa, deciden participar dentro del deporte federativo. Y ahí vienen dos cosas. Por ejemplo, la gestión que desde esta jefatura tengo que hacer, en este caso que está Julio presente con la Federación Bonaerense, es que si nosotros generamos una competencia en una competencia provincial y tenemos X cantidad de chicos que están manifestando a través de las evaluaciones un buen desarrollo deportivo, me sentaré a hablar con el presidente de la Federación Bonaerense para ver si existe una cantidad de cupos de becas para esos chicos de EDA y que puedan participar dentro del movimiento federativo. Entonces, como les decía al principio, todo es gestión, no es algo que depende solamente del profesor. Darío, hay una coma. Cuando vos decís que te sentarías con el señor presidente por los chicos del programa de EDA, ¿no importa de la región que sean ellos, de la provincia que sean ellos? ¿No interesa? No, por eso dije con los chicos de EDA de la provincia de Buenos Aires. Ah, perdón, esa parte. Después me tendré que poner a hablar, si queremos hacer un encuentro EDA nacional dentro, vamos a suponer, del marco del campeonato nacional, queremos un pequeño espacio o proponemos un pequeño espacio para que chicos seleccionados de las distintas sedes, distinto al país, participen. Bueno, ahí tendremos que hacer una gran gestión. Tendremos que gestionar ante la Confederación dónde esos chicos pueden ser hospedados, dónde esos chicos pueden participar en esa competencia, y con las provincias, cómo puede ser el traslado, cómo puede ser el seguro. Entonces es una gestión realmente importante, y este año entró una figura nueva, que es la figura que se llama tecnificador. El tecnificador no da clase, no es entrenador de EDA, sino que tiene a cargo una región en donde se va a encargar de hacer todas esas gestiones junto conmigo a nivel regional, para que podamos tener un poco de desarrollo deportivo dentro de los cupos que tienen EDA, ¿no? De los alumnos que tienen EDA. Así es como funciona, Osvaldo. Espectacular, perdón, Darío, clarísimo. Así que, Rolón, primero, no podés hacer nada. Y no, lo que debes hacer es entrar ya a pensar como un marketing diferente y una prestación de diferente beneficioso que puedas atraer más alumnos, porque, bueno... Perdón, Osvaldo, pero me parece que deberíamos... No sé si me escuchás. Sí, te escucho perfecto. Estás en pasión. Me parece que deberíamos... Sí, lo que explicó Darío está clarísimo, ¿no? El funcionamiento del EDA. Acá caemos otra vez en el profesor que da clase gratis. Yo llevo la bandera de doy clase gratis y traigo gente. Pero el taekwondo existe porque existe graduaciones. Sí. Existe porque existe graduaciones. Y esos chicos... ¿Dónde van a ser graduados? Porque yo voy, me das un sueldito de 15 mil pesos, no voy a vivir, pero bueno, agarro 15 mil pesos, ¿y qué pasa si yo no tengo la graduación esa que es el, vamos a llamarlo, el aguinaldo cada 3 meses que tenemos todos en el examen? Entonces, hay que darle la solución, porque ahí a Rolón no le dimos la solución, y estoy hablando de alguien que en este momento, obviamente, siendo quinto Dan Cati, decide... De estar solo, no le siente el federado, no cree que tenga que estar haciendo algo. Entonces digo, sí, ya te dejo, Julito. Entonces digo, démosle la solución. Entonces, el EDA no puede tomar graduaciones. Entonces, el profe que da en EDA no puede tomar graduaciones. Entonces quedaría un poquito más claro. Sí, Julio. Claro, pero tiene que tomar graduaciones, caso, porque si no, si los presenta en un torneo, ¿cómo los categoriza? En mi caso, yo tengo alumnos en un EDA, una alumna tengo en EDA, están en el sistema, pero a la vez viene a mi escuela. Y vos me decís, ¿pero por qué? Porque yo doy taekwondo, como llamamos el tradicional, esto, y para perfeccionarla,
lo mando a los centros de desarrollo EDA, que es gratuito. A ella, a la profe, a la profe. No, y el alumno. No, a la chico, al chico estoy hablando. Yo tengo un alumno, una alumna que va a un centro de EDA que es gratuito. ¿Por qué? Porque ahí en eso se dan ciertas categorías o cierta enseñanza deportiva, que no va a lo marcial. Ellos no enseñan taekwondo, sino la parte deportiva. Iniciación deportiva, escuchen. Y cada profesor que vos decís que cobra un sueldito o lo que sea, que lo paga el gobierno, en este caso el Estado, la provincia o el ENAR, tiene que estar capacitados y avalados por una federación y confederación. No son tampoco cualquier profesor. Tiene que tener una capacitación X, tiene que tener esto. Por eso tampoco no es que se va a dar a cualquiera la clase gratis. En eso no coincido con la mayoría. Bonfante, para cerrar el tema del DEA, el tema graduación, EDA. ¿Se categoriza, se evalúa ese no, tema? Los contenidos que los entrenadores desarrollan dentro de EDA no son de taekwondo tradicional, son de desarrollo deportivo. Tienen ciertos contenidos en relación al desarrollo motor, ciertos contenidos en lo que es material teórico, reglamentario y teórico de la parte deportiva en sí, e incluso el año pasado empezamos a bifurcar dos contenidos, que era la parte de punce y la parte de combate, porque teníamos 6 horas semanales. Tampoco el profesor de EDA es que tiene toda la semana para dar clases, tiene una carga horaria de 6 horas semanales, y trabajábamos con chicos de 8 a 13 años, podíamos llegar a desarrollar las dos ramas deportivas, porque el punce hoy también te puede generar un campeón panamericano o de juego panamericano. Entonces está visto la parte deportiva no solamente en el combate, sino también en el punce. Pero como ahora estos entrenadores tienen que desarrollar las mismas 6 horas y además se le suma el grupo de 13 a 16 años, que es la franja completa que va a trabajar EDA, nos vamos a abocar principalmente al combate, ¿no? Porque no nos quedan horas para poder generar esos recursos. Por eso es importante que cada entrenador comulgue y tratemos de ver cómo esos chicos pueden también participar del taekwondo federado o del taekwondo de clase. No es que el chico que está en una EDA no puede vincularse con un profesor. Tienen que generar los medios, yo no le voy a decir cómo, pero tiene que generar los medios para ver cómo puede integrarlo. Y encima estaría bien visto porque es la interrelación entre un programa que impulsa el Estado, que dura, como le dije recién, 9 meses, y las clases privadas que duran 12 meses al año. Bueno, entonces, pero se toma examen ahí. Hay que buscarle la forma de cómo poder vincularlo, ¿entendés? Muy bien. Luciano. Aparte, como, perdóname, Luciano, aparte dijo Darío, que después, en el caso de los chicos, cuando lo ven más o menos con condiciones a competir, tienen que entrar a un deporte federado. Para un deporte federado, entrará como amarillo, como verde, como rojo, como dan. Sí o sí tiene que graduarse, o sea, sí o sí tienen que tener un maestro. Por eso, y aparte, la seda no solamente taekwondo, es todos los deportes, en este caso olímpico, no es el taekwondo solo. Pero sí o sí tiene que tener un maestro aparte. Sí o sí tiene que ir a la parte privada. Claro, bueno, pero ahí viene lo demás deporte, el taekwondo, porque el que hace fútbol no le hace falta un maestro. Tiene que ser un buen jugador y nada más. En básquet, lo mismo. En cambio, el taekwondo tiene una temática diferente, un lineamiento diferente y normativas diferentes. Bueno, ahí hay un tema súper interesante para otra charla acá o en otro ámbito, que es el qué generó el taekwondo deportivo y bien el tema de las graduaciones y el deporte, cómo se llevan de la mano o no. Entonces, es un tema súper interesante ese también, ¿no? Luciano. Sí. Justamente Julio más o menos ahí explicó lo que yo le iba a preguntar, pero justamente mi duda era esa. Yo digo, si un chico entra, está 2 años entrenando, no rinde graduación, obviamente vamos a hacer un cinturón blanco de 2 años, va a entrar a un torneo y lo va a matar a palo a un pibe que lleva 15 días entrenando. Por eso venía mi pregunta, ¿cómo se llevaban de la mano las dos cosas? Por otro lado, te hago una pregunta. Sí. En el ámbito privado e histórico de las federaciones, vos tenés un alumno que llega a ser cinturón rojo con 5 años de práctica, entrenando martes y jueves, 1 hora,
y aprendió todos los contenidos del programa de enseñanza que vos desarrollás del taekwondo integral. Y ese chico, después de esos 5 años de entrenar 2 veces por semana 1 hora, que es la realidad de muchos profes, ¿no? No es que son pocos los que pueden hacer eso, ese cinturón rojo te dice que quiere competir. Su primer torneo. Complicado. Ahí tenemos. Complicado. Entonces, ahí dejo el signo de interrogación, ¿está bien? No el debate. El signo de interrogación. ¿Qué pasa? Porque siempre nos vamos para el otro lado, ¿no? Es decir, un amarillo que entrena 3 años y tiene, no sé, maneja técnicas o conceptos tácticos súper elevados, ¿está bien? Pero también existe la otra realidad y sin tocar el taekwondo o un programa estatal, sino desde el mismo ámbito privado. Incluso vos fijate, si analizás las finales nacionales de los últimos 15 años, algo que sucedió en el taekwondo es algo que charlo mucho con mi gran amigo Fernando Aquilian, que es el taekwondo sufrió la especialización. Vos hoy tenés un entrenador que además de dar un profesor de taekwondo, un instructor, maestro, con la denominación que quieran, pero que además se capacitó y tiene la franja horaria disponible para generar un entrenamiento específico de Kyorugi. Entonces sus alumnos toman martes y jueves la misma clase que tus alumnos, pero lunes, miércoles, viernes y sábado un entrenamiento específico de competencia. Entonces, lo que en la época de principio de los 80 era todo más común porque todos se entrenaban de determinada forma y se encontraban en una justa deportiva. Hoy esa justa deportiva a veces no es tan justa. No. ¿Se entiende? Entonces, hay muchos aspectos dentro de nuestro deporte que son re lindos para charlar, para debatir y pensar en el futuro, ¿no? Manuel. Osvaldo. Dale, habla. Yo creo que la realidad que le está pasando a Rolón, o que le pasa a muchos chicos que le pasa, es lo que estábamos hablando al principio. Yo creo que está todo muy claro lo que nos explica Darío. Yo lo entiendo perfectamente. ¿Eh? El sistema, hacia dónde va, todo, pero escapa a la realidad. Si no sos federado, no tenés chance de entrar a la edad. Darío, ¿sí o no? Nada más. Sí, tenés. No tenés que ser federado para estar en una edad. Bien. Rolón, tenés posibilidades, no sé, de presentar en la federación un trabajo o algo y convocar, porque tenés mucha capacidad para trabajar, tenés muy buenos alumnos, bueno, más allá de eso. Segundo, digo que le escapamos a la realidad. Estamos hablando de los alumnos, ¿eh? El alumno que comienza a tomar clase en una edad tiene que... No, puede entrar lo que pasa, Darío, es que yo soy profe de EDA y estoy lucrando con, soy profe de la CAT, vos te lo estás diciendo, y doy clase gratis, le dice. O sea, vende desde otro lado. Entonces, él tiene la realidad eso, que en su barrio, en su lugar... Él para poder postular el día de mañana un cargo de EDA tiene que estar federado como entrenador. Es lo que te dije recién, entonces no tiene chance... No, pensé que me hablabas de alumnos. Por eso yo les expliqué al principio que la EDA es un proyecto de la Secretaría de Deporte en donde trabaja mancomunadamente con las federaciones nacionales. Y por último, decía, le escapamos a la realidad que siempre en la graduación el tipo que tiene es federado, tiene un sueldo por EDA, le dice a todo el mundo, doy clases gratis, estoy en la federación, estoy en la confederación, entonces es como que ese alumno, sí o sí, después se gradúa y no es gratuito. Él toma clase gratis porque ese profesor en el EDA está recibiendo un sueldo, pero después lo lleva a su gimnasio, que es lo que pasa, y eso me parece que es lo mismo que lo que hablábamos de lo gratuito al principio del programa. Es lo mismo, yo doy clase gratis. Hay dos cosas en relación a este programa, les puedo hablar, que es lo que conozco, ¿no? Primero que no podemos hablar de sueldos. Tenemos que hablar de becas, porque lo que cobran son becas. Y las becas... Es plata. Sí, ponele el título que quiera, es plata igual. Y las becas no son una beca actualizada, el valor a lo que simboliza dar 6 horas semanales de clase. Pero no importa. Además, son 9 meses al año. Y además, el profesor que está en EDA, e incluso este jefe de entrenadores que te habla, sabe que yo soy jefe de entrenadores hoy. El año que viene, quizás no. Quizás hay otra persona en mi cargo, hay otra persona en el cargo de entrenador,
Entonces, es así, yo lo viví en el centro de desarrollo, Darío. Y Darío, cuidate que ahora, bueno, ahora entró Chamorro y va a buscar, va con el serrucho, va con el serrucho. No pasa nada, con Manuel tenemos charlas de 2 o 3 horas todos los días, no te da problema. No, yo quiero acá que te quede claro, Ovaldo, perdóname, yo quiero que quede claro para que nosotros, los maestros, los profesores, o vos, en este caso, el informador, el que transmite, es que le llevemos solución a Rolón. Rolón es uno que hoy yo te puedo contar porque justamente pertenecía, y lo digo bien, a mi escuela, es un quinto Dan Cat, o sea, no es cualquiera, y le está pasando esto. Bueno, Darío le dio la solución recién. Pero yo creo que la solución para Rolón, a quien conocí en tu escuela y aprecio, es que lo que hay que entender es que las edas, vamos a suponer la EDA que él tenga cerca de su casa, va a captar... Que hay que ver si es la EDA, ¿eh? Hay que ver que si estamos hablando... Hay que ver, pero vamos a poner el ejemplo que fuese. Estamos hablando de una población, tampoco es que tienen 250 alumnos en cada EDA. ¿Entendés? Entonces, estamos hablando de un grupo, ponele, de 30, 40 alumnos, como puede ser una academia. Entonces, ¿qué pasaría si él tiene una academia con 40 alumnos cerca? Él tiene que brindar un servicio X para captar, no a los de EDA, a los cientos de chicos que debe haber alrededor que no están en EDA. O sea, creo que está centralizando su atención solamente en ese segmento, en vez de captar o ver cómo capta al resto de la población que no está en él. Está trabajando muy bien, lo doy fe, él está trabajando muy bien, tiene mucha gente, pero tiene esa realidad que le dicen, estamos dando clases gratuitos, pertenecemos a la confederación, o sea, hay un speech como el que dice doy clase gratis acá. Eso es simplemente lo que yo digo que tenemos que aclararlo. ¿Vos le dices? Él tiene, claramente, Manu, él tiene muchos alumnos. Sí, tiene bastante de alumnos. Entonces EDA no lo altera. Entonces EDA no lo afecta. Es el boca a boca, es el marketing. No importa si no afecta o no. Yo te hice un maestro, ejemplo. No, Mati Rolón es una persona que siempre ha venido a los Open Kit de acá de Buenos Aires que hemos armado. No y que ha no traído afectar, unos chicos de un excelente nivel acá, técnico. Acá. Nadie quiere perder una venta. No, exacto. El apoyo mío con el maestro Rolón, lo profesional, las veces que todos estos años él acompañó, menos el último, los Open Kit. Con un pelotón de chicos impresionante, y no que solamente era un montón de chicos que pateaban, sino que el nivel técnico que tenían era muy bueno, muy bueno. Y el apoyo de todos, Osvaldo, y el apoyo de todos, porque este tipo de programa no intenta atentar contra... No, al contrario, le informamos. Es más, creo que más de un profesor hoy se desanó con este tema de estos programas, ¿no? Que lo vamos a seguir desarrollando, lo vamos a seguir estirando. Está buenísimo, estaba mejor este tema, por eso no lo reimplanté, esto de la categorización de los maestros, porque netamente, como dice Manuel, un tema de dinero, un tema que perjudica, pero también perjudica más la ignorancia. Entonces yo estaba ignorante de este tema, ¿sí? Por eso los dejé hablar, me pareció muy bueno informarme, informar a los demás. Y bueno, y sobre todo el gran amor que tiene el maestro. Sí, Julio. No, mala la tuya, no tener información siendo periodista. Tenés que estar atento a todo, a cada tema. No. Manuel Chamorro no me pasa eso. Y sí, porque no hace nada, Manuel. Me hace acordar uno que tenía acá que no hacía nada. Escúcheme, al operador, escúcheme esta idea. Espere, antes de atacarme, mire. Julio Olivares tiene un equipo de 150 personas más o menos. Chamorro tiene unos 30. La escuela SEAT tiene un equipo más o menos de 20 personas trabajando inteligente. Yo le voy a mostrar el video, le voy a pedir al operador que salte el orden y nos vayamos directamente al video número 5 para mostrarle motus propio, a ver qué opinan de esta idea. Manu, pará, no te vayas. Pará, Manu. No te calentes, Manu. ¿Estás nervioso? Exactamente. No, el amor hoy es así. El cumpleaños de Sandra, está el asado ahí en la mesa y yo llevo, era una horita y vamos 2 horas ya. Me va bueno, a dejar, Ovaldo, no, nunca afuera. Dije. Ahí al lado de mi nombre, al lado cinco de mi nombre minutos. Te puse el nombre de mi escuela, por favor. Bueno, 5 minutos para que vean. Y ahora ya cerramos con este tema. Miren esta interesante propuesta de pasión. Vamos con el número 5.
Son charipa, Manu. Está el sushi. Está el sushi en la Bueno, el concepto de esta actividad es generar, para salir un poco de la forma, ¿no? Que fue el gran sostén, digamos, ¿no? Bonfante, no sé si coincidís conmigo, fue el gran sostén de la actividad en el primer año pandémico. Entonces, tratamos de desarrollo técnico, donde el chico va a demostrar desde su casa habilidades técnicas que se le va a ir pidiendo con un video demostrativo. Esa es la idea. No sé qué opinan ustedes. Me interesa la opinión de Bonfante. De Cetra. Bueno, mira, yo creo que hay tres aspectos importantísimos que tenemos que aprender todos nosotros o tratar de entrenar. Y uno es la renovación, el cambio, el de estar preparados para cambiar. Yo creo que el año pasado tuvimos la etapa 1 de la pandemia, ¿verdad? Y nos agarró a todos con determinada, nos agarró en la parte inicial de determinada forma, tanto económica como afectiva, como con nuestros alumnos, etc. Este año está empezando una segunda etapa, ¿está bien? Yo no sé cuánto va a durar, pero no voy a pensar que va a durar hasta el 31 de este mes. Porque si no, el primero ya me voy a frustrar. Yo voy a pensar que va a ser igual que el año pasado y tengo que reinventarme. ¿Por qué? Porque lo que el año pasado sirvió, yo no sé si este año motiva a los alumnos. ¿Entendés? Entonces, creo que está bueno que se junten los profesores, que son afines, que hagan su mesa redonda virtual y se pongan a generar ciertas estrategias para desarrollar. Porque los chicos, los profesores, mismo los profesores están cansados de la virtualidad, ¿está bien? Y más que nos dejaron probar la presencialidad otra vez, ¿sí? No es que se continuó como veníamos. Entonces, todo lo que sirva, Osvaldo, como recurso, lo veo totalmente positivo. ¿Sí? Perfecto. Lo veo totalmente positivo. Le leo los mensajecitos y ya vamos cerrando, como dice Manu. Bueno, dice Nati, ojalá fuese los sueldos de 15.000, los planes del gobierno pagan más. Dice Julio Tatú Olivares, te amo. A mí me dice Olivares eso. Nati Goitea dice yo más. A mí me dice Nati Goitea eso. Dice, el maestro Aquilian es uno de nuestros más valiosos educadores, muy mal valorado a nivel nacional. Afortunadamente, hoy es profeta en nuestra federación. Bueno, Claudio Rolón dice que tiene más de 100 alumnos. Pará, entonces no está afectando nada. Saludo de Vicente Candia, gran amigo, querido Candia, querido. Después de match empezó a trabajar bien, te voy a matar. Sí, bueno, le fue bien. Norberto Emanuel, vos tenés que ponerte contento, Manu. Norberto Emanuel Vecino dice muy lindo el programa, gracias Emanuel. Voy te dice, feliz cumpleaños para mi amiga, no sé a quién se refiere, y Marcelo Faría, amigazo, querido, cómo te quiero, ¿qué pasa acá? Mucha cháchara, dice. Bueno, vamos a cerrar, Manu, ¿querés cerrar? Cerrá ya, vos primero que te está esperando ese guiso de mondongo, que le decís sushi, y bueno. No me dejan probar el sushi, ¿es sushi de verdad? Mentira, bueno, ¿qué vas a leer? ¿Tenés sushi? A ver, mostrame el sushi, ponelo en cámara el sushi. A ver, dame la cosa que para taparme la boca, para taparme la boca, pasión. Acá en HDT se come sushi, papá, mirá.
Pero aprende a comer comida, hermano, eso no es comida, dejate de joder. Ahí está, mirá, un poquito. Mal ahí. Bueno, quiero pensar que igual, fue bueno, con limón. El mondón que le doy igual, ¿eh? HDT ahora pertenece a la bonaerense, papá, vamos para arriba. Bien, vamos. Chico, bueno, comparto totalmente lo que dijo Darío hace un rato, no es porque sea mi amigo, en muchas charlas que llevamos a la mañana, o cuando tomamos mate. Pero sí, realmente, bueno, ustedes lo vieron, creo que soy uno de los que se reinventó totalmente en el 2020 y ahora, como dijo él recién, nos dejaron probar el presencial, es como ese sushi que voy a probar entre un ratito. Y claro, el alumno dice esto, lo que extrañaba. Y lo estoy sintiendo. Yo también deseo que esto no sea tan largo porque lo vamos a sentir mucho, sobre todo más acá en Capital, donde la gente tiene muchas variedades de cosas. Así que nada, creo que sí, hay que reinventarse con otras actividades también, hasta empezar a pensar qué podemos generar, ¿no? Así que ojalá que todo bueno, vuelva a la normalidad, porque me parece que una de las cosas que estamos perdiendo después de haber pasado esto del COVID, que todavía algo me queda, y es esto de la felicidad, ¿no? Me parece que atentaron contra la felicidad y la libertad. No somos muy libres de hacer lo que querramos. Así que comparto con Darío que hay que reinventarse urgente. Bueno, Manu, yo le agradezco enormemente esta participación, este diálogo, este intercambio. Gracias por el aguante, sí, se hizo un poco largo, pero bueno, había que aprovecharlo. Yo le invito ya que se pueda retirar y pueda disfrutar del guiso de mondongo que le han preparado para usted. Que a mí me encanta. Un abrazo grande, gracias por la invitación. Nos vemos la Bien. Próxima. Saludos, Luciano, gracias, Sandra, Manu. Luciano, ¿alguna miren palabra HDT, para cerrar? Miren HDT el viernes a las 22:30. Sí, no funciona. Sácalo a Manuel, por favor, que no para de hablar. Ahora que viene el chivo, ¿no? Fernando, sácalo en serio. Bueno, Luciano, anda a comer ese guiso de mondongo. Luciano, ¿qué tenés para decir? Dale. No, para cerrar nomás, primero que nada agradecerte por estar con estos tres grandes, con cuatro, porque vos sos otro grande más. Para mí es un placer enorme. Y lo otro es que creo que el taekwondo, hablan de reinventarse, de generar cosas. Me parece que el taekwondo, yo estoy en la ITF, pero soy un enamorado del taekwondo de Kukibon, lo sigo estudiando, me parece genial, me parece que hay mucho ahí para sacar, mucha parte marcial. El taekwondo es un arte marcial y un deporte. Entonces me parece que tienen tanto en el taekwondo de Kukibon, en la parte marcial que le pueden ofrecer a los chicos en un momento como este, que lo tienen que aprovechar, nada más que eso. Le mando un abrazo enorme, muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a esos grandes por dejarme charlar con ellos. Muchísimas gracias, Luciano de Mar del Plata, ya se puede retirar y así vamos a ir sacándole a uno de a poquito. Bonfante, te agradezco, hermano, enormemente, y te prometo que vamos a hacer tanta juntada, voy a ser tan pesado contigo cuando esto se termine, hermano. Este año seguro no va a ser porque tenemos unos dirigentes políticos y una peste que vamos de mal en peor. Así que, algo para cerrar, Darío. Bueno, primero gracias por la invitación y obviamente siempre son bienvenidos. Estoy pasando un momento medio complicado porque tuve un accidente. Estoy bien, pero tuve un accidente y quiero agradecer a todos los amigos que me dio el taekwondo. Sinceramente, no es una frase hecha, que con los que hablo todos los días y nada, y me dan su apoyo y seguimos adelante. Entre ellos, Julio, obviamente, ya lo sabe. Después, bueno, nada, gracias por este momento, la pasé muy bien. Y si querés, paso el chivo que el 6 de junio voy a dar un seminario online sobre... Lo podés decir vos después, si querés... sobre Kibon Don Jack, sobre formas básicas, pero no sobre cómo se hace cada forma básica, sino sobre metodología de la enseñanza para que los profes tengan más recursos para enseñar ese contenido. Solamente eso, agradecerte la discusión. Me repetime la fecha, bueno, gracias, por favor, gracias. Que no me quedó, soy medio cabeza dura. 6 de junio, domingo 6 de junio. Se tiene que comunicar directamente con usted, ¿no? Se comunican conmigo o a través de Facebook, está la promoción hecha también. La actividad es arancelada y que a vos te gusta que lo diga, ¿está bien? No es gratuita. A mí me gustaría que hubiese confiado en nosotros el desarrollo de su actividad para la difusión y se pagaba sola la publicidad. Lo podemos charlar, ningún inconveniente. No hay ningún problema, estoy segurísimo que sí.
la promoción siempre es inversión, nunca gasto. Así que muchas gracias. Bueno, nada. Comentáselo al que tenés al lado, acá. Comentáselo a este. Rata, tata. Bueno, Darío, nos despedimos. Gracias. Te mando un beso gigante, que termines de recuperarte lo mejor posible y de mil amores. Muchísimas gracias por haber hecho el aguante. Gracias, nos vemos. Bueno, chau, Julio. Señor Olivares, a usted lo dejé último, porque sabe del odio que le tengo a su persona. No, mentira. No, te agradezco, Julio. No, igual, sí, blanquealo. No, ¿qué quiere? Que después editen los videos y digan cosas raras. No, le agradezco muchísimo. Sé que estás trabajando muchísimo. El gran trabajo que estás haciendo con tu pareja sobre los chicos con el para, el equipo de trabajo que están haciendo. Hay que darle, hablar, mirá cómo se fueron 2 horas hablando de 3 temas que, y desanamos un montón de cosas. Creo que vamos a poder hacer un tema exclusivo sobre para taekwondo. Te felicito el gran trabajo que están haciendo en Federación, que están permanentemente generando, y eso se debe a que estás delegando y le estás confiando el trabajo que delegás a las personas que corresponden. Bueno, gracias. Realmente tenemos un gran equipo, ya lo he dicho varias veces, no solo en para, sino en cada una de las actividades, también en Punce, en los arbitrajes, en Kirugi. Pero bueno, pasa que en la federación apostamos mucho en la capacitación. Al estar más capacitado, podemos hacer mucho más cosas. Así que bueno, la verdad que sí, no pensé que era tanta 2 horas, la verdad que fue... Pero fue bárbaro. Más, y te digo la verdad, muchas cosas. Sí, yo creo que podríamos haber seguido a Darío le das cancha. No, pero bueno, pero Darío es un gran profesional. Pero espectacular la cantidad de información que sacamos. La verdad que hay muchas preguntas que ahí quedó en el camino, y hay cada pregunta es 20.000 respuestas para darle. Hubo 4 profesionales, la cual pudieron ver diferentes puntos, por eso nos quedamos cortos. Así que bueno, la verdad que estuvo muy lindo la charla, y bueno, te agradezco y saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos por ahí, y bueno, nos estamos comunicando. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que hicimos hoy, un conversatorio espectacular. Gracias, Pasión por el Taekwondo. Saludo a la policía Noemí Estropieto, a Guillermina, a Sebastián Ramos, a Víctor Ramos, a Pablo Cerda, a Natalia y al gran maestro Aníbal Héctor de Temperley, de Almirante Brown, que hoy me mandó saludo. Gracias a Goitea, gracias a José Ortiz, y nos vemos el miércoles que viene, más Pasión por el Taekwondo.